Buenos días a todos, estamos aquí en el lanzamiento del Renault Sandero y Renault Sandero Stepway, dos vehículos que se suman a la renovación de Renault en Colombia. Ya hace un mes habíamos lanzado el Renault Logan y ahora estamos en esta presentación de estos dos nuevos vehículos. Como ven, tienen un cambio total de la identidad de marca, un romo predominante en su frente. Tenemos aquí en naranja ocre, un color exclusivo de lanzamiento al Renault Sandero Stepway. Como pueden ver, tiene todo el cambio frontal, faros doble óptica, tiene su look crossover, donde vemos un esquí, un bumper bitono que le dan mayor robustez. Y también vemos aquí en los laterales unos rines, que es referencia a Panache, que ahora viene de 16 pulgadas. Todas las versiones de Stepway tienen repetidoras en los retrovisores y vemos en los laterales los pasos rueda que le dan mayor robustez al vehículo. Pasamos aquí a la parte trasera, tenemos entonces los nuevos faros que como ven tienen una máscara negra y el esquí también trasero que le da mayor elegancia al vehículo con un bumper bitono igualmente para darle esa look crossover. Tiene entonces sensor de reversa, esta versión que estamos viendo es la versión Dynamic del Stepway, que es la versión más equipada que viene para esta referencia. Tiene también barras de techo, lo que permite que nuestros consumidores puedan salir, tomarse el día y bueno, hacer las diferentes actividades. El Sandero y el Sandero Stepway tienen un baúl de 320 litros de capacidad. Es el baúl con mayor capacidad en su segmento. Como pueden ver, es un vehículo que es amplio y que puede llevar cómodamente las maletas de sus 5 pasajeros. Tenemos aquí también al Renault Sandero en su color de lanzamiento, el azul Persan. Conserva las mismas características y el ADN de Renault, que es un vehículo robusto, un vehículo habitable. Tiene también los 320 litros de capacidad en su baúl. Si abatimos las sillas traseras, logra 1196 litros de capacidad. Tiene también faros doble óptica. Aquí vemos nuestra versión más equipada, que es la versión automática. Cuenta también con sensor de reversa. Y vemos unos aros cromados en las exploradoras que hacen que el vehículo se vea mucho más elegante. Bueno, el Renault Sandero viene desde $39.90, es un precio de entrada de lanzamiento. Viene con versiones Authentic, Expresión, Dynamic, Dynamic Automática y esta que estamos viendo aquí es de $43.990, que es su versión automática. Bueno, estamos aquí al interior de un Sandero automático. Como podemos ver, tiene muchos embellecedores y apliques cromados en su interior. Tenemos entonces todos los aireadores con el cromado alrededor, con el puntero cromado, igual aquí en esas salidas de aire, en el tablero, en la plaqueta del volante y aquí en el rombo también. Vemos entonces nuestra versión de caja automática. Tiene entonces el MediaNav 2.0. Este MediaNav es la evolución del MediaNav anterior, que tiene el GPS incorporado de fábrica. Es un sistema de entretenimiento exclusivo de Renault. Asimismo tiene también conexión Bluetooth, audio streaming, eco coaching, eco scoring, que es el que te da la puntuación y te permite poder puntuar tu forma de manejo en cuanto a aceleración, distancia y demás. Tiene también indicador de cambios de marcha. Muchos se preguntarán por qué en un automático indicador de cambios de marcha. Es como lo puedes poner en caja secuencial. Cuando tú le das las marchas también te indica el momento en que puedes hacerlo y tomar la decisión para ayudarte a ahorrar combustible. Como podemos ver aquí tenemos unas nuevas cojinerías, mucho más deportivas, se diferencian entre cada una de las versiones. Aquí estamos en la versión Dynamic, también las de las Stepway las podrán ver que también tuvieron una mejora. El Sandero automático tiene un motor 16 válvulas 1.6 que da 105 caballos de potencia, al igual que el Sandero Stepway que también comparten el mismo motor. Claro que el Stepway pues viene en sus dos versiones, en versiones mecánicas. Tenemos el MediaNav 2.0, como vemos aquí entonces tienes muchas opciones para navegar. Está el radio que tiene la posibilidad de maniobrarlo desde el timón y puedes grabar tus emisoras preferidas, pudiendo aquí observar cada una de esas emisoras. Tenemos también el multimedia, que el multimedia te permite cuando tienes un dispositivo, un iPhone o un Android conectado a tu radio, aquí en el puerto USB o en el auxiliar, pues conectarlo y manejar tu celular desde aquí porque tiene audio streaming.
tienes también el teléfono a través de Bluetooth puedes guardar aquí tus números favoritos, y acá tienes el micrófono para poder hablar con la persona con la que estés conversando sin tener la necesidad de tener el teléfono en la mano. Luego aquí tienes el Driving Echo. El Driving Echo tiene dos opciones, una que es esta, que es la Echo Scoring, que te da la puntuación en cuanto a tu forma de manejo, si estás acelerando mucho o si no te anticipas en el momento de manejar. Y esto te sirve para darte indicaciones de cómo estás manejando y así ayudarte a ahorrar combustible. Luego tienes el Echo Coaching, que si ves aquí por la puntuación que yo tengo, entonces me dice, bueno, con el automóvil detenido no deje el motor encendido. Entonces, con esa calificación que él toma del Echo Scoring, te da a ti consejos para que aprendas a manejar tu carro con una forma más amigable con el medio ambiente y puedas ahorrar combustible. Volvemos entonces al menú, está la navegación. Con la navegación puedes, pues tienes el GPS incorporado y puedes dirigirte a los destinos que desees. Aquí tienes el GPS y bueno, y esta es una parte de ajustes ya de tema de pantalla, la puedes cambiar de color o si necesitas cambiar del idioma, bueno, tiene varias opciones. Aquí también vemos la temperatura exterior, esa es una novedad del vehículo que también trae esa posibilidad de ver la temperatura. Bueno, estamos aquí frente a los dos nuevos vehículos de Renault, el nuevo Renault Sandero y el nuevo Renault Sandero Stepway. Como ustedes saben, este vehículo ya nace Sandero Stepway, la versión crossover del Sandero, comparten la misma plataforma, asimismo entonces comparten las mismas propiedades y el ADN Renault, buena habitabilidad, ambas versiones vienen con doble airbag de serie, que es algo importante que mejoramos en temas de seguridad, ambas versiones vienen con fijaciones ISOFIX. Entonces los esperamos en nuestras salas, vengan a conocerlos, bienvenidos.